You may not believe it, but Yoel, at 36 years old, is about to enter a place he cannot fathom is real. That's because Yoel is from Cuba, a place where stores like these just don't exist. You see, in Cuba, things are much different. Cubans don't face abundance, they face constant scarcity, from waiting in line for hours long for chicken, toilet paper, or even milk. Encontré mi leche, creo. And anytime you do find people buying in bulk, it's because they finally found a product. So imagine taking Yoel to see the epicenter of abundance and bulk. Okay, where are we going? Oh, Costco. Wow. Dicen que bueno, amor. Estamos en Costco, la otra que quiero ver. Vamos a ver qué hay aquí. Dicen que bueno. Dicen, no sé. Hay que enseñar que tú eres miembro. Mira, miembro de Costco. Así que me da gusto comprando. Oh, wow. Que son más grandes que Jorgito. ¿Sabes? ¿Me ves esto? Un día tendré yo que comprarme una. Yo. Un día. Si Dios quiere. Qué cosa. Que hay una cantidad enorme de cosas. No sé ni para dónde voy a mirar, en serio, no sé para dónde voy a mirar. Oh, no, qué lindo está este seco. Wow, me encanta el seco ese, sencillo, sin mucho. Televisor con televisor, más entrepeado con televisor. Esto es el área de electrónico. Vamos al área. Mira, ropa, de ¿cómo es ropa allá? Ropa. Mira qué cantidad de ropa. Ay, ay, ay. Estos son montañas y montañas de ropa. Parece que estoy en Viñales. Son todos mogotes de ropa, mogotes de ropa, mogotes de ropa. La batica. Qué chulo está aquí. La batica es. Me había tocado tanta ropa. Y me falta la comida. Cuando vaya para la comida, ahí sí me da gusto. Yo no he visto tantas cosas juntas en mi vida. Aquí hace falta un tránsito de eso, gente de tránsito. Para guiar. Una cantidad de cosas. Impresionante, es impresionante.
Eso, para medir la temperatura de la carne. Ey. Vino, ahora estamos para la parte que nos cuadra a nosotros los cubanos. Mira que esto. A ver. Un cubano necesita hacer bastante bici. Bastante bici. Bastante bici. La bici. Qué triste. Un cubano necesita. ¿Qué hay, Joel? Al cubano tú no lo llevas a vueltas ni a lugares lindos, tú lo llevas a las tiendas. Y son felices, ya hicieron el tour. Yo creo que cuando los cubanos salgan, si un día salen para turistear, es decir, recorrido, tour, tiendas, Walmart, Costco, Home Depot, Starbucks, todas esas tiendas es un tour para los cubanos. Donas, pasteles, pan de la bodega. Me acuerdo de mi difunta abuela, me gustaban las manzanas, la pobre. Mucho comunismo y no se comió una manzana posiblemente en toda su vida. Qué locura. Hace frío, ¿no? Qué pinga hoy aquí, me he metido aquí. No, vamos. Eso fue rápido. Eso es queso. Baby Bell queso. Queso chiquito. Queso chiquito. No saben quién inventó los americanos esto. Queso chiquitito. Todo esto es queso. Y eso pavo. Ay, como hay café. Y lo bien que huele. Si mi mamá está aquí, se queda aquí. Cómprate el café. Tocino. Wow, ¿no? Como hay cosas. El sueño americano, hay que trabajar. Pero es un sueño que vale la pena trabajarlo. Joel, remember all the times that we had to fight over toilet paper in Cuba? Yeah, mira. Bueno. Oh, mira, wow. La cantidad de toilet paper. Montaña. Montaña. Aquí lo que es que vamos a escalar. Aquí hay que escalar. Ponerlas atrás para escalarlas. As we were going through the aisles of Costco, we entered the pharmacy section. This part was very emotional for Joel, and he asked me to stop taping. Joel decided it was too much stimulation, and we decided to leave. Bueno, me llevé una experiencia muy grande. Porque, a ver cómo explicar lo que no tiene explicación, lo que para muchas personas aquí es normal, para nosotros es anormal. Ya te digo, Home Depot me impresionó, porque me gustó, me gusta todavía, pero Costco es espeluznante, atroz, destructor. Es como un huracán en la cabeza, es un tornado que te da vuelta y vuelta y vuelta y no sabes dónde va a caer tu cabeza. Ese es como increíble, no tengo palabras, increíble. Y más con la carne, ahí sí me voy. ¿Y desea esto en Cuba? Claro que desea esto en Cuba y en todos los países del mundo. En todos los países del mundo también tiene que estar. ¿Cómo te sientes sabiendo cómo era tu vida ni hace un mes? Una semana muy triste. Muy triste porque de verdad... Vi mucha gente aquí comprando con sus carritos y de hecho es algo que siempre quise hacer, escoger un carrito y echar cositas y al final salir y tirarme una foto con el carrito encima. ¿Qué se siente estar con un carrito y tenerla lleno de cosas que tú quieres, no? Eso es una experiencia para mí que la quiero hacer algún día, a ver si se me da llegar a la casa y decir, mira, vine de compra. Eso para mí es algo, es un sueño. Para mí es un sueño.